Señor Fajardo. Dele voz ao escano, señor. Gracias. Bueno, la verdad es que voy a tener que controlarme para que no me expulsen, porque después de esta intervención, que eso se puede entender desde el punto de vista que quien falla intervención se cree que forma parte de esos privilegiados a los que nunca llevan a afectar las políticas que ejercen sobre la clase trabajadora, o en todo caso forman parte de ustedes de esos privilegiados que no entienden lo que está a pasar esos 200.000 desempleados de este país. A falta de empatía y no entender que esa política del Partido Popular, sobre todo la reforma laboral, expulsó a multitud de trabajadores de este país al desempleo, es que no entienden nada. Pero llegó a cifra, llegó a cifra. No me fale usted de puestos de trabajo, fáleme de cuánto se trabaja. 2008, 46,13 millones de horas cada semana trabajadas en Galicia. A día de hoy, 35 millones de horas trabajadas. ¿Sabe lo que significa eso? 253.000 empleos a jornada completa menos. Cuando ustedes hablan de que crean empleo, lo que están haciendo es trocear o empleo que queda. O en todo caso, lo que están haciendo es que esos empleos se hagan a jornada parcial y a gente trabaja a jornada completa y no a cobra. Ilegal. Eso es lo que defiende el Partido Popular. Pero solamente esta falta de empatía pueden explicar lo que ustedes nos están planteando. Mira, se quejan ustedes a confluencia. Hay miedo en el Partido Popular. Hay tanto miedo que el primero en querer escapar a empresa privada es el señor Feijóo, que ahora ya no se replantea el Estado, replantea escaparse, porque sabe que cuando llegue a ciudadanía o gobierno de este país, vaya a destapar todas esas cosas que todos sabemos que existen en este país. Esos contratos con empresas de las hermanas del presidente, o que pasan a Deputación de Ourense, donde las pruebas de actitud se fan los hotéis de esa ciudad. Eso es lo que pretende el Partido Popular. La única garantía de tener más capacidad de topar empleo en este país es tener carné del Partido Popular. Esa es la única garantía. O clientelismo como mecanismo. Pero que es absolutamente indecente es que usted no sea capaz de reconocer que hubo un rescate, 48.000 millones de euros que no fueron dedicados precisamente a los trabajadores, sino a la banca. A la misma cantidad de que ustedes retraeron las prestaciones de desempleo desde que gobernan, 48.000 millones de euros. ¿Qué haría la clase obrera de este país con 48.000 millones de euros? No sé, petos, generar economía, generar demanda y generar empleo. Pero ustedes dijeron lo contrario. Dijeron que ese dinero no se quedase aquí, se fuese a las multinacionales, aquellos que ustedes permitieron que quedasen a crisis, aquellos que nos están condenando a jornadas abafantes, a salarios de miseria y a ser trabajadores pobres. Trabajadores pobres. Un de cada cuatro trabajadores de este país cobra menos de 600 euros. ¿Cuánto duraría usted en su casa con 600 euros al mes? ¿Cuánto duraría? Por eso es muy fácil legislar contra la clase obrera, porque aún se cree que está a marge de esa realidad. Y me gustaría que todos ustedes estuvieran en esa realidad, que fueran capaces de levantarse todos los días sin tener puesto de trabajo y sin tener prestación a ver qué hacían. Esa es la urgencia de este país. 116.000 personas que no tienen trabajo y no cobran nada. ¿Cómo sobrevive esa gente? O que ustedes se fan es repartir miseria. Por lo tanto, lamento profundamente a su intervención, porque demuestra que le da igual lo que le pasa a gente obrera de este país. Demuestra que son insensibles al sufrimiento, es más, que son cómplices del sufrimiento de los trabajadores de este país. Y les da absolutamente igual. Van a votar que no, se van a ir para su casa, sin pensar que en ese camino seguirán provocando pobreza, desigualdad, y que muchas familias no tengan ni siquiera donde dormir por culpa de las políticas criminales en términos sociales y económicos del Partido Popular. Pues nada, muchas gracias. Thank you.